se llevó todos los aplausos aquí en el segundo Shimano Fest Buenos Aires. Ya sea en mountain bike o en BMX, los chicos se lucieron y mostraron todo su talento y su pasión por la adrenalina sobre las dos ruedas aquí en Parque San Benito. Llevan con su público. En el marco de Shimano Fest hicimos una demostración de lo que se llama flat, que es estilo plano, consiste en hacer pruebas sobre el piso, o sea, destreza sobre un piso plano con la bicicleta. La gente lo define como una especie de breakdance o patín artístico, pero sobre la bicicleta. Esto es algo que si nosotros lo vemos aquí en Argentina llama un poco la atención, por ahí es algo raro. Sin embargo, en Europa es furor, la gente que hace esto se le presta mucho más atención, tiene mucho más espacio para realizarlo, ¿es así? Y exactamente, está un poco más difundido, un poco más incorporado, por así decirlo. Y además en Europa y Japón, en Japón esto es tan masivo como acá el fútbol. ¡Ah, tanto! Hay campeonatos gigantes en shopping, multitudinarios, o sea, hay muchas marcas que bancan, acá está creciendo, está empezando, pero bueno, le estamos poniendo ganas para llevarlo a ese nivel, vamos a ver qué pasa. Van a llegar. ¿Cuándo arrancaste vos, por ejemplo, a entrenar con esto? Y yo arranqué hace 14 años ya, practicando. Pará, ¿cuántos años tenés? 30. ¡30 años! ¡No parece un nene, no lo puedo creer! ¡30 años! Es la vida sana, hay que hacer deporte, hay que andar en bici y hay que meterle. ¿Vos cuántos años tenés? Yo tengo 22. ¿Y cuánto hace que estás haciendo flat? Y aproximadamente unos 7 años y medio, no llevo muy bien la cuenta, pero alrededor de ese tiempo. Y es así, hay que tener conducta, hay que tener entrenamiento, buena alimentación. Sí, lo que más hay que tener es paciencia y ganas de seguir en el deporte. Tomarlo como si fuera un deporte, llevar ese estilo de vida. Ahora viene la pregunta, porque yo los veo todos juntos arriba del escenario, pero a la hora de competir entre ustedes, ¿es verdad que así como se pone áspero el tema? Y un poco de pica, o sea, no es que hay pica, hay competencia cuando hay modalidad tipo batalla, que es que anda uno contra el otro. Pero en realidad esto es algo como muy artístico, muy personal, así que en realidad no estás compitiendo. Es como la sana competencia, a ver quién hace lo mejor, pero no sin ninguna mala intención ni nada por el estilo. No hay una cosa tipo te desinflé la goma de la rueda. No, para nada. Esas cosas acá no pasan. Por ahora no. Acabo de dar una idea, chicos. Y ahora vamos a la otra pregunta candente, que es... Yo sé que los chicos con estas bicis en Europa tienen un levante infernal. ¿Pero qué pasa acá si te ven con la bicicleta? Dicen, este no madura más. Mirá, me ha pasado de estar andando en Madrid en una plaza y vienen chicas a saludarte, a preguntarte, digo, ¿qué pasa acá? O sea, es el mundo al revés, ¿no? Acá la verdad que si es por la bici vas mal. Cero levante la bici. Sí, no suma. Un autito suma un poco más acá. A ver, ¿a vos cómo te va acá con la bici?
Ah, es como dice acá mi compañero. Afuera sirve. Acá todavía no. Esperemos que en un futuro no tan lejano que cambie un poco las cosas. Esperemos que no sea lejano el futuro, si no lo veo mal acá, chicos. ¿Les gusta hacer en el piso? ¿Qué tipo de prueba? Dale, a mí me gusta más hacer tipo transiciones, pruebas de equilibrio y lo que sea trompos. Hay una prueba que se llama Time Machine, que es como un trompo a la rueda trasera, que es mi rueda favorita. ¿Y a vos cuáles son los trucos que más te gustan hacer? Yo siempre busco practicar los trucos que a nivel mundial se hacen poco. Tipo de combinaciones que sean cortas quizás, pero que tengan un nivel de complejidad bastante alto, donde hay mucha falla para que te salga el truco. La gente, ¿qué es lo que más pide? Porque viste que siempre hay un truco que ustedes hacen y vos sabés que la gente es como que ¡mirá lo que hizo! No, por ahí la gente se asombra un poquito más con los trompos o las pruebas rápidas, no tanto con las cosas técnicas porque, bueno, es lógico que no entienda la complejidad que tienen. ¿Cuánto tiempo de entrenamiento te lleva esto? No, bueno, eso es relativo. Lo ideal sería andar 3-4 días a la semana, 3-4 horas, ponele. Para mí sería el tiempo ideal. ¿Ustedes lo bueno es que me imagino que esto lo pueden hacer en cualquier superficie o necesitan una pista especial? Mirá, tan especial no es. Lo único que necesitamos es que sea una superficie lisa, que no patine y que no tenga inclinación. Si cumple esos requisitos podemos andar. El tema es que como no hay ningún lugar que sea dedicado a este deporte, tenemos que ir a practicar a pista de patín, cancha de fútbol, cancha de básquet y siempre lo terminan echando. Eso era lo que te iba a preguntar. Pista de patín, fútbol. Es decir, flaco, sacá la bicicleta de acá. Bueno, hay que compartir, hay que aprender a compartir. Nos falta un poquito, pero estamos en eso también. Y la otra, si no, hacerse en algún lugar una pista para ustedes. ¿Hay pistas acá para ustedes de entrenamiento? No, lo que hay son lugares por ahí municipales o estatales que tenemos un permiso especial para andar, pero pistas específicas para esto no. Muchísimas gracias, chicos. Todavía nos falta conocer mucho más de las figuras que pasaron por este segundo Shimano Fest Buenos Aires, que se realizó aquí en el Parque San Benito. Por mi parte, llegó el momento de despedirme. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, aquí mismo, en tu mundo, mi mundo, el mundo de Shimano Latinoamérica TV. ¡Chao!